Cowboys y Cobras siguen luchando por ser los mejores de esta semana. El enfrentamiento se vuelve cada día más fuerte. ¡Canta Liberty! ¡Cachaza Banana Liberty! Tener en sus manos este espectacular incentivo le quita el sueño a más de uno. ¡Está a punto para ir! Y los equipos saben que no pueden perder ni un solo punto. Ellos tienen que dejar todo para cumplir con su misión de ganar. Esto es Guerra Rompiendo Límites. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. ¿Viniste? Sí, ya. Te extrañaba. De verdad que sí. Muy bien. Pía, como tú no has estado muy por acá, te voy a contar lo que ha pasado por estos lares. Yo sé. Los chicos están jugando por puntos. ¿Por qué? Porque el que tenga mayor cantidad de puntos, tanto Cobras o Leones, va a jugar todo el equipo por una donación. Una moto acuática Yamaha. Con los equipos. Bueno, podemos ver la tabla de puntuación para que Pía va, sepa más o menos cómo va. 185 a 165. Estamos por ahí nomás, ¿ah? 20 puntos de diferencia, no es verdad. Mucho, de verdad todo puede pasar, así que Leones, por favor, pónganse las pilas, ¿ah? Mañana se define todo. Hoy día siguen sumando. Mañana esa moto será de una Cobra o de un León. Acerca de su bajo rendimiento en la semana y le mandan un mensaje al capitán de las Cobras. ¿Otra vez? Ahí va. Ya suelto. Vamos ya a escuchar. Mano a mano, Guacho y Sebastián. Aquí van a definir el juego. ¡En la última! ¡Atención! ¡El Guacho juega! ¡El Guacho colgó! ¡Facundo González! Los Leones responden si se encuentran en bajo rendimiento y se dirigen al capitán de las Cobras. No creo que los Leones estén en un nivel más bajo que varios de las Cobras, ¿no? ¿Cómo consideras que estás en menor nivel? Sí, tiene, sí, que eso está en mi nombre, pero suelte y veremos en la final qué pasa. Va a tener que soportar y soportar y soportar hasta que demuestre que efectivamente él es el capitán que debió haber estado hace mucho tiempo. Él los puede nombrar, puede decir quiénes son. Nombre y apellido, de frente, porque si estás hablando en generales y no hay que meter a todos en el mismo saco. Lo sigo diciendo, para mí Gino, no estás en tu mejor nivel. ¿Consideras que estás en un mejor nivel? No sé si en un mejor nivel que él, pero él está en un nivel bajo. Él dijo al principio que no, que había muchas personas que tenían las condiciones para ser capitán. Bueno, y es la oportunidad para que reconsideren si ese merece la capitanía de verdad. Quieren barrar o meter en un saco a todo el mundo porque él no, no está compitiendo bien. Vino como el supercapitán. Parece que no le gusta que le digan su verdad. Los Leones también hay gente que está a un bajo nivel. Qué chévere, qué chévere. No te digas nada. No, no tengo tiempo. Ignacio, siempre que agarra el micrófono Ignacio es para destrozar, no entiendo. Yo sí no estoy de acuerdo con ese video. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Cómo nos van a sacar con esos pelos? Ah, no, el pelo de Sabater, Dios mío. No, un pelo le colgaba, ¿no? No, fue, sí, todo... no va. Y Nacho salió limpiecito, muy bueno, limpio Ignacio en el video. Escuchar a ver qué es lo que lo tiene que decir Gino. Creo que no les quedó claro el mensaje que les di el día viernes, ¿no? En realidad, poco me importa lo que los Leones opinen de las Cobras. Nosotros, en realidad, nos dedicamos a competir. Y si ellos quieren decir algo, que se lo digan a su capitán. Que se refieran a él. ¿Por qué a mí? Bueno. A ver. Michelle justamente tiene algo que acotar en este momento. A ver, ¿qué quiere decir? A mí me hicieron mucho cargamontón cuando yo era capi. Ahora, pues, aguántate. Bueno, es verdad, el que asume la capitanía... Ignacio, ¿quiere hablar? A ver, Ignacio. No es que nos importe opinar, solamente que nos preguntan y contestamos lo que cada uno quiere. No es que estamos pendientes de lo que vos haces o no haces.
Pero es fácil, Ignacio. Simplemente di, yo no tengo nada que hablar del capitán del otro equipo. Yo me preocupo por los Leones porque es mi equipo, nada más. Es fácil. Pero es una opinión, ¿no? También, así como Michelle, ¿no? Michelle lo opina y ya se va. Lo mismo que hicieron con Michelle y opinaban normal. Y le preguntaban y opinaban, ¿por qué vamos a callar si en realidad no te estamos faltando respeto? Solamente opinamos de acuerdo a lo que vemos nosotros. No, claro. Tienes todo el derecho a opinar. Lo único que te digo es que a mí no me importa lo que ustedes opinen de mí. Bueno, y la pregunta es, Gino, ¿tú crees que estás en un buen nivel, sí o no? Yo estoy en un buen nivel, el equipo de las Cobras está en un buen nivel y creo que el puntaje lo dice todo. Bueno, está bien. Bueno, 20 puntitos nada más, tampoco, no como para sobrar, o sea, tengan cuidado. Está bien, el puntaje lo dice todo, pero no por ti, sino por tu equipo. Va, va. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasa? Ivana, ¿qué quieres decir? Primero se sube al tren con las estrellas. Nunca estuviste acá, estuviste en otro lado. ¿Qué le pasa a esta chica? No sé qué tenés vos conmigo porque no es solamente acá. Es fuera de acá que la tenés conmigo. No sé qué te pasa conmigo. Que no, ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa? Cuéntalo porque no sabes. ¿Fuera? Todo el ¿fuera? Tiempo me mira mal, me trata así como... ¿En los camerinos? No, fuera del canal. Si nos vemos en otro lado, me trata así como si nada. No sé qué te pasa conmigo, pero... ¿Lo odias? Conmigo no es, ¿eh? Escúchame, para mí... Así que yo no entiendo por qué dices que te miro mal. No dice entiendo. Que no existes. Ta, jugá primero que te vea jugando y después hablas. Yo juego. No, que pero... tú vengas acá a tener que... No, ¿sabes qué? Mejor no opino. Porque en verdad, cuando viniste acá, lo único que pudiste hacer es colgarte de Meli. Iván, escúchame una cosa. ¿Pero te cae mal, Ignacio, por algún odias? Motivo? ¿Lo odias? No sé si lo odia. No seas pues candelero, pero... Me parece muy poco caballero. Poco caballero. Te cae mal, digamos. Sí. Le caes mal. Pero muy... ¿A ti cómo te cae, Ivana? Muy poco caballero, pero un caballero, como fui, te he acompañado mil veces a donde tenías que ir y no te dije nada, solamente acompañaba cuando me pedías que te acompañara. No entiendo. Mira, que habíamos tenido que enseñar juntos. No significa que yo te haya dicho que me acompañaste. No, porque a veces compañero acá necesita que alguien lo acompañe a algún lado o lo que sea. Y como todos somos compañeros, nos acompañamos. Creo que un caballero no te acompañaría como lo dices sin decirte nada. Te dije, no, ok, no te preocupes. A mí no me has acompañado, hemos tenido que ir al mismo lugar. Pero juntos. Da un ejemplo, pues, ¿en qué sentido lo acompañaste? Una vez. Entiendo, ¿tú entiendes? No lo entiendo. Una vez me dijo, por favor, ¿me puedes acompañar a tal lado que me siento mal? En mi auto y yo en el tuyo. Normal, sí. Normal, no pasa nada, te acompaño. Opa. Vamos juntos yo para que puedas que estar no bien. Me acompaña porque a mí mi flequito sí me trata bien, no como ti. ¿Pero te acompañó o no? No me acuerdo. No se acuerda. Bueno, un caballero hace eso y... Ah, ¿tú estabas, Patricio? Mira, metió la cuchara a Patricio. A ver, Patricio, ¿Tú estabas presente? Yo estaba en la cochera y yo fui testigo que Ivana le dijo a Ignacio que lo acompañe. Ah, va. Bueno, pero... Patricio, tú cállate, tú no te metas. Sheila, por favor, dile que se calle. Pero en realidad... Oye, ¿qué pasa? Pero ¿por qué Sheila lo tiene que callar? No entiendo. Si no tiene nada que ocultar, Ivana, ¿por qué mentir? O sea... Claro. No, pero no se acuerda. Ah. Pasó desapercibido. Hace una semana. ¿Hace cuánto? Hace una semana, dos semanas máximo y no se acuerda. Qué raro. Oye, hay gente obviamente, que no se acuerda lo que hizo ayer. Teníamos que ensayar, así que, por favor... Perdón. Pase, no entiendo, claro. Si te cae mal, le dicen acompáñame. Eso es lo que no entiendo. Un poco caballero y alguien que te cae mal. Yo le pediría a cualquiera. Yo le pediría que me acompañe a cualquiera, menos sabe si me cae mal. Me cae mal. Se vienen las eliminatorias, ¿no? Ah, está. Ok, ahora entiendo por qué estás hablando. Escúchame, yo no necesito entrar a un programa para... colgándome de nadie. Yo vine acá y pasé mi casting solita, no porque mi ex estaba acá. ¡Oh, no! Ignacio, ¿estás seguro que tú vas a estar dentro de los finalistas? No, pero sigo compitiendo. Yo todos los días compito y con el dedo roto desde Ivana el primer día que estoy acá. Ivana compite, por si no sabes. Ah, a Ivana okay. También le estoy haciendo competir. No, no la vi, sabes. Por eso le decía que compita. Bueno, ya nomás. No sabes, que no se queje de mí, que compita, porque en realidad era un problema entre nosotros dos. No, pero estás diciendo de que Ivana va a ser eliminada. En realidad, preocúpate por ti, preocúpate por no, tú no llegar a la eso, final ¿ah? Y nada no más. Ha dicho eso, Lino. ¿Qué ha sido lo que he dicho? No, ha dicho no, que... nunca le hablé a ella, te hablé a ti, solamente que ella saltó por ti. Wow. Bueno, en realidad yo no salté solo por eso, salté porque siempre te pones a opinar. Tú dices que yo opino porque me voy a ir, yo creo ¿cuándo que ¿cuándo opiné? ¿Cuándo me puse acá? Es la primera vez que opino de algo porque estaba en el video y le quise decir algo a Chino para que no se sienta mal que lo atacamos. Simplemente que nos pregunta. Te acabas de llegar y has entrado por Melissa, nada más. Si entré o no por alguien, a vos no te importa igual. O sea, yo entré por mí. Y si entré por alguien, o si no, juego no te o no, porque tú no eres producción y tú no me contratas. No,
está bien, pero acá se tiene que jugar, ¿no? Bueno, ya se ha perdido el sentido de la discusión, ¿no? Porque estamos sacando ya cosas que todavía no vienen mucho. En fin, vamos a empezar a competir. Sí, por favor. Ivana va a jugar, claro que va a jugar Ivana. Ivana va a jugar, obviamente. Obvio, claro. Ivana. Todos juegan, ¿no? Acumulando puntos por la donación de una moto acuática. Se viene. También produces. No, doy ideas. Ah, okay. Justo ahorita, como este está en descanso, se me ocurrió, dije, podría ser Ivanita la que comience. Bueno, pero no va a comenzar ella. Va a empezar Callaza, Mr. G, a su cuenta. Buenas noches, Mr. G. Y así empecemos. ¿Qué chance, Michelle? 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar este juego, leones! ¡Nos quedan solo 20 puntos! ¿Quién empieza a sacar los ladrillos? Así empieza la semana de esta guerra. ¡Vamos, Cachaza, tu Brasil! ¡Vamos, Michi! ¡Tú tienes mucha fuerza! ¡Dale! ¡Cachaza, cobarde! ¡Vamos, Cachaza! Solo le queda un día y medio para acumular puntos. ¡Dale, Michel! ¡Más rápido! ¡La moto acuática! ¡Atención! Capitanes, no puede quedar ni medio ladrillo adentro. ¡Atención, Acereto! ¡Atención, Yaco! ¡Michel, dale! Sacaron todo, perfecto. Campana, y ahora viene Angelisa a poner las cobras. Yaco sacando la cinta de color rojo y adelante Angelisa a poner las cobras. Solo 20 puntos. Campana de Yaco y sale 6-6-6. Y aquí viene 6 con los troncos. Adelante Angelisa, 6-6-6 se apura. Yaco, diles que salga, que salga. ¡Ojo! Vamos a ver si Vanita se anima a competir. Y aquí viene el tiburón. El capitán de las cobras. ¡Sí, sí, sí! Ya tiene la cinta. ¡Amarra, sí! ¡Bien, sí! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Sale Patricio! ¡Para el equipo de los leones! ¡El tiburón y Patricio! ¡El equipo que acumule más puntos luchará por un tomo con Cuti que Yamaha! ¡Saca Patricio! ¡Saca Hugo! ¡Oh, perdón! ¡El tiburón mano a mano! ¡Patricio! ¡Tiene que salir de ahí, se chicos! ¡Se acerca! ¡El salga tiburón! ¡Adelante! ¡Va el tiburón! Patricio. Brenda, tienes que salir de ahí, Brenda. ¡Viene Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Meli Salosa para el equipo de los Leones! ¡Qué momento! ¡Vamos, vamos, vamos, Meli, vamos! ¡Vamos, Leona! Ya que están las Melisas. Ahí están cortando las dos, prácticamente iguales. Cobras y leones. Melisa Loza y Melisa Paredes. Aquí viene la sabrosa. ¡Vamos, aquí vamos, viene Diosa! La diosa. Amarran las cintas. Campana, sale el guacho y sale el chocolatero. Ahora rompe la pared. Uruguay y Argentina frente a frente. ¡Tremendo! El chocolatero. Ignacio va. Retrocedan. Quina, retrocede. Tienen que retroceder, León.
retroceda, por favor, Leones. Deje libertad de acción. Gracias. Aquí está. ¡Vamos, guacho! El guacho frente a Ignacio, ¡vamos! ¡Ya está! ¡El chocolate no se toque! ¡Quiere pasar al guacho! ¡Ahí está el guacho! ¡Haciéndose el espacio! ¡Se golpea la cabeza! ¡El guacho! ¡Arriba! ¡Te pone alma, corazón y vida!